¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la revista RA. Aquí estamos listos para comenzar otro programa más en este verano de Villa Carlos Paz y saludando a gran parte de la provincia de Córdoba que reciben nuestra emisión. A la gente de Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, también, por supuesto, a Río Ceballos, a través del canal 4 de Aire y la red de canales de Cablevisión de San Francisco, que le damos la bienvenida hoy. A nuestros amigos de La Bulalle, que también le damos la bienvenida. Río Cuarto, Villa María, Río Tercero, todos están recibiendo nuestra señal y por supuesto empezamos a hacer la revista RA, que tiene muchas cosas para el día de hoy. Señores, comienza nuestro programa con el auspicio de la Agencia Córdoba Turismo. Y estamos, como lo hicimos la semana pasada, en este complejo de Villa del Lago, realmente muy lindo, de la familia Rebelles, que le mandamos un saludo muy especial. Mientras los chicos disfrutan de la pileta, que está espectacular, seguramente están haciendo las delicias de ellos. Y para placer nuestro, se ha nublado un poquito en este verano tan cálido, tan tórrido que tenemos en las sierras de Córdoba. Bueno, pueden comenzar a anotarse para los próximos sorteos, no para el sorteo de hoy, porque hoy ya hemos cerrado la contabilización de la cantidad de llamados que hemos recibido para el sorteo de esta Semana de Reyes. Así que presten atención porque lo vamos a hacer en vivo en nuestro programa de hoy. Y ahora nos vamos al cine porque queremos presentarles el primer tráiler de esta tarde. Tenemos cuatro tráilers espectaculares y el primero es una película que está próxima a estrenarse en los cines de Argentina. Se llama Millennium, los hombres que no aman a las mujeres. Es una película de intriga, de suspenso y que seguramente les va a gustar mucho. Estos son los ganadores del sorteo de Reyes. El vestido hindú de Genara se lo lleva a Ariadna Ruiz, documento 462. Un tarro de alfajores con 4 docenas de alfajores El Puente se lo lleva a Norberto, 548. Y también Vilma Bearsi, de San Antonio de Arredondo, que también se lleva un tarro de alfajores El Puente. Un regalo de La Porteña se lo lleva Rosita Molina, de la localidad de Tanti. Un bolsón de 5 kilos de frutas de verde limón se lo ha ganado Celeste Domínguez, documento terminado en 773. El destino pizzería, que les regala una pizza especial más una docena de empanadas surtidas, se las gana Walter, de Villa Carlos Paz, documento terminado en 361. Y el premio principal, 3 días, 2 noches en Mina Clavero, se lo ha ganado Rafael Mendoza, documento terminado en 371, de Villa Carlos Paz.
todos los ganadores serán contactados por nuestra producción para que puedan retirar sus respectivos premios. Hemos empezado un verano realmente increíble con la cantidad de gente en Villa Carlos Paz, en todas las sierras de Córdoba, en Córdoba capital. La verdad que estamos muy contentos de recibir a gente de todas las latitudes. Estuvimos el fin de año recibiendo el año nuevo con fuegos artificiales. Me encontré con gente de cada uno de los puntos de la República Argentina y también de Paraguay y Brasil. A todos la más cordial bienvenida, ojalá que la pasen realmente muy bien. Vamos a hacer el sorteo hoy en un ratito, y atención que los próximos sorteos vamos a estar entregándoles a ustedes la posibilidad que se ganen alguna entrada para ver las obras de teatro que se presentan en Villa Carlos Paz. Y como hablamos de teatro, yo creo que la inauguración más importante que ha sucedido en los últimos tiempos es la inauguración del teatro más grande y más lujoso que tiene Villa Carlos Paz. Estoy hablando del Teatro Luxor, en donde se está presentando la obra Extravaganza, que yo creo que es para sacarse la galera y decir felicitaciones a toda la producción, a Giordano, a Pardo y también a Flavio Mendoza, que con todo su elenco ha hecho una obra increíble. Algún medio de prensa tituló el antes y el después del teatro en Villa Carlos Paz. El primer compacto de este espectáculo de nivel internacional, Extravaganza en el Teatro Luxor.
antes de irnos a la pausa, quiero presentarles algo muy lindo, pero tengo que mandar un saludo para la gente que nos ve en distintos sectores de Villa Carlos Paz. A la gente de Sol y Río, a la gente de San Antonio de Arredondo también. Muchas gracias, hemos recibido muchísimos mensajes de ellos y nos pone muy contentos. Y para Matías y para David también les mandamos un saludo desde acá porque nos están viendo en vivo y en directo. Y quiero enviar un saludo muy especial porque a partir de ahora, esta semana, nuestra gente amiga de La Bulalle recibe nuestra señal. Y ahí tengo un amigo de toda la vida, que es Luis Bruno, el dueño de Bit FM, una radio preciosa, y bueno, la voz que ustedes escuchan en muchos de los comerciales que tenemos acá en nuestro programa es precisamente la voz de Luis. Un saludo grande, me alegro de que estemos tan conectados ahora con la gente de La Bulalle y toda la región a través de Cablevisión. Romina Costa Nutrición y Catering Light. Aprenda a comer de manera saludable, en la comodidad de su hogar o trabajo. Gran variedad, exquisitos platos, materia prima de excelente calidad, planes y educación alimentaria, controles de peso, delivery sin cargo, turnos al 03541 15 627 636. Romina Costa Nutrición y Catering Light, Tupungato 560, Villa Carlos Paz. Frutas y verduras de primera calidad, Verdelmón tiene tu solución. Envíos a domicilio y una esmerada atención para restaurantes y hoteles. Verdelmón, Avenida Cárcano 51, Villa Carlos Paz, teléfono 487-317. Haga su pedido. Venga, coma bien y con el mejor precio de Carlos Paz. La parrilla de Cachi. Parrillada, pastas, minutas. Avenida Uruguay 55. Los mejores cortes con la cordial atención de sus dueños. La parrilla de Cachi. Avenida Uruguay 55, a pasos del Cucú. Los alfajores de Carlos Paz se llaman El Puente. Llévate los mejores, al mejor precio. Alfajores y bocaditos, El Puente.